penas por amor. Siempre has trabajado luchando para darnos lo mejor. Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Y hoy les decimos, papitos, Dios me los bendiga mucho y les dé la sabiduría y estar siempre conscientes de que hay una o más generaciones atrás de ustedes viendo sus huellas porque quieren seguirlas. Tu ejemplo seguiré, tus consejos yo recordaré. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. De ser mi héroe. Papá, quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo vuela, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Papá, quiero decirte hoy que te amo, papi. Te amo, amor. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, no sé ustedes, pero yo estoy muy bien porque el día de hoy tenemos un programa súper especial para celebrar a Dios y a todos los padres que se encuentran con nosotros. Me gustaría saber quién viene por primera vez. ¿Sí puede ponerse de pie? ¿Quién viene por primera vez? Ok, bienvenido. Le van a hacer entrega de un librito donde ahí adentro viene una hoja donde si puede llenar sus datos y entregárselas a las que pues vienen de azul, solamente es para estar en contacto con usted. Y ahora sí, si todos pueden ponerse de pie y saludar al mayor número de personas, a las personas que no vieron durante toda la semana, a esa persona, si ven a una persona que se encuentra ahí en su lugar o algo, pues salúdenla, háganla sentir como en casa o algo, y pues pueden salir de sus lugares. Sale el sol una vez más.
sé que tu día ha sido gris. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Aunque tu mundo siga igual, no te decidas escapar. Yo sé que todo va a estar bien. Siempre a tu lado estaré. Cantando juntos. Tu vida otro color y siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no. Respira el aire del amor y canta esta canción una vez Mi papá es doctor y plomero y maestro y estilista. Es futbolista, policía, velador, grúa. ¡Ay, princesa! ¡Ay, es lija! Robot, trampolín, escalón y tiro al blanco. También es cuaderno, cama, espía, gigante, hombre invisible, fantasma, árbol, avión, tormenta, es cazador, bombero, caballo, y a veces vaca, banco, portero y carretera. Porque merece respeto, admiración y amor por tu
Dedicación, valor y paciencia. Diría si compartes con tus hijos. Esforzándote por siempre ser mejor. Gracias a Dios por nuestros pequeñines. Dice la palabra de Dios: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorios en los pueblos tu poder. Y damos gracias a Dios porque tenemos un Dios de misericordia, un Dios que habla a nuestro corazón y un Dios que batalla, que lucha por nosotros en cada batalla y que no nos deja solos en ningún momento. Y a ese Dios que también hizo a nuestros papis y que nos hizo a nosotros, vamos a adorarle en esta mañana y les invito a ponernos en pie para cantarle al Dios que adoramos. Oh,
durante nuestros días. Vidas, les quiero compartir Isaías 25:4. Nos dice: has sido un refugio para el débil y has protegido al pobre en su aflicción. Tú eres un refugio en la tormenta, una sombra que protege del calor. Y de verdad que lo podemos experimentar cada día. En esta semana incluso pasábamos ahí que se descomponía un carro y luego es como que se les pega o dice, ah, se descompuso, yo también me voy a descomponer, y el otro también, pero finalmente, wow, o sea, vemos la misericordia de Dios porque suple, porque obra en nuestras vidas y realmente merece de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de nuestra adoración sincera, que podamos entregarle en esta mañana todo de nosotros. Realmente yo creo que a lo mejor algunos vienen agotados, otros vienen bien felices por el día, pero realmente que podamos entregarle en esta mañana nuestra oración a Dios y podamos entregarle toneladas de alabanza. Nada más, Dios, pues te entrego esto porque pues así me salió hoy. No, que puedas entregarle lo mejor de tu vida. Te invito a que le puedas entregar en este día toneladas de alabanza. Los campos mueven sus hojas por ti. Yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser. Y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi canto será cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día y mi alma para ti ya lo sabe. Para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi canto será cantar de las aves. Voy a hacerte una canción cada día y mi alma para ti ya lo sabes. Para ti mis versos y melodías.
yo les quiero compartir un versículo que está en Colosenses 1, que es el 13 y el 14, y dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hermanos, confiemos que todo lo que nosotros teníamos cargando en los tiempos pasados, eso ya quedó atrás y Dios nos libra de todo eso. Confiemos en Él y sepamos que Dios ya nos libró de todas esas ataduras que teníamos cuando estábamos en el mundo. Las murallas.
hermanos, les quiero compartir un versículo que está en Lucas 15, que a mí me llamó mucho la atención. Se los voy a leer así rapidito. Dice: mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma, y también otras personas a quien los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Y Jesús escuchó eso y le respondió: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas ovejas que estaban perdidas y que fue encontrada, que por 99 personas que ya fueron salvadas. Te quiero compartir unas cosas. Él está despreocupado de las consecuencias de sus acciones respecto a su propia seguridad, comodidad y bienestar. Su amor no es astuto ni se desvanece. Su amor dejó en quiebra el cielo por ti y por mí. Su amor no se considera a sí mismo primero. No es egoísta ni interesado. No se pregunta qué ganará o qué perderá al ponerse en riesgo. Simplemente se entrega. Él dejó las 99 para ir a buscar una. Tal vez pensamos que podría parecer ridículo o tal vez infantil este amor, pero su amor no es cauteloso. Es ese amor que se entregó a su propio hijo en una muerte horrible en una cruz. No había plan B en el amor de Dios. Él se sigue entregando una y otra vez, a pesar de que nosotros lo rechacemos. Mi hermano, yo sé que estás aquí por una razón y creo que no es la mejor, pero mi hermano, él te encontró y te puso sobre sus hombros y te llevó, porque así de bueno y tierno es él, un padre que nunca se rinde. Te invito a que cantes conmigo el coro de esta canción y en tu mente tumbes y derrubes esas murallas que te separan de él. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
hombres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Gracias por su amor sin condición. Y sabes, quiero que repitas una frase conmigo. Vamos a cantar otro canto y quiero que cuando lo cantes sea con todo el corazón, con toda la fe. Seguían muchas personas a Jesús, eran bastantes, pero porque Jesús les hacía milagros, les daba comida, los sanaba. Pero a la hora de seguirlo en su ministerio, eran 300 y tantos y nada más quedaron como 20, y luego de esos 20 quedaron... Total, solamente quedaron 12. Quiero que repitas conmigo, porque estamos aquí, sí, para estar alabando al Señor, pero también porque queremos seguir a Jesús. Si tú quieres seguir a Jesús, repite conmigo, yo quiero seguir a Jesús. Vamos a la cuenta de tres. Y inmediatamente empezamos a cantar esta alabanza, te seguiré. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Yo quiero seguir a Jesús. Ahora me quitaré el micrófono, nuevamente. Vamos a cantar esta alabanza, hermano. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo.
a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz está ante mí. Quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me sabes, pero te estoy observando. Las cosas que haces y la manera que tratas a la gente. La manera que tratas a mi mami, a mis hermanos y a mí. La forma que vives tu vida es una gran influencia para mí. Cuando llega el momento de escoger mi futuro, tus acciones estarán en mi mente. Los momentos que pasas a mi lado haciendo cosas divertidas me dan mucha seguridad. Habrá momentos en la vida que tendré que demostrar honestidad en mi vida. Y a veces no sabré qué hacer en ese momento, pero me voy a acordar de todas las veces que hiciste lo correcto. Las decisiones que tú hagas también yo las haré. Y sabes, papá, no tengas miedo de mostrarme tus miedos y que también cometes errores, que yo aprenderé de ellos. Miro si en verdad crees lo que me enseñas acerca de Dios. Enséñame a vivir en los caminos de Dios, ya que necesito ayuda para que me enseñes el camino. Papi, te quiero mucho.
Porque merece respeto, admiración y amor por tu dedicación, valor y paciencia. Debiese compartirlos con tus hijos. Esfuérzate por siempre ser mejor. Alaban a su creador.
reloj. Ven hermano con nosotros y alabemos al Señor. Con cánticos y salmos alabemos al gran Dios. Dando gracias por tu vida a Jesús el Salvador. Papá. ¿Cómo es?
no se va a hacer la carnita asada. Buenas tardes, Otoniel. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Qué tienes? ¿Qué ha pasado? Nada malo, Abiel. Solo que no he podido trabajar como todos los días. Hoy amanecí algo enfadado con la vida, con mi padre, con todos. He estado pensando que lo mejor será irme lejos. Sí, muy lejos. ¿Irte muy lejos? ¿Pero por qué? Aquí lo tienes todo, tienes trabajo, tienes amigos, familia y a tu padre, que se le partiría el corazón si te vas o te ocurre algo. Creo que esto que está pasando es porque no has descansado bien. A lo mejor todo se vea mejor cuando descansas un poco. No, mira, tal vez tú no podrías comprenderme, pero yo ya estoy cansado de vivir dentro de estas cuatro paredes. Yo quiero una vida muy diferente a la que han vivido mi padre y mi hermano Natanael. Ya estoy cansado de todos los días hacer lo mismo, de levantarme temprano, de trabajar en la cosecha, de cuidar el ganado. Yo quiero tener una vida diferente, yo quiero viajar por el mundo. Ya estoy cansado de siempre hacer lo mismo. Yo quiero conocer otras personas, quiero tener otras experiencias, quiero conocer otras mujeres, ya sabes, tener otras experiencias que me satisfagan. ¿En serio piensas así? Mira a tu hermano Natanael, él trabaja y cuida de tu padre y se le ve feliz de la vida. Creo que necesitas encontrar el contentamiento en las cosas diarias. Además, tu padre los ama y ya es muy anciano, los necesita. Mira, solamente un hombre como mi hermano Natanael podría hacer eso, porque yo no podría. Imagínate la vida que me espera, un caballero respetado, intelectual, viajando por todas partes, conociendo los misterios de la vida. ¿Cómo me voy a rebajar a cuidar a ese anciano? Además, ese viejo ya vivió sus días. Yo debo vivir mi propia vida. Creo que te burlas de tu hermano y de tu padre. Sin embargo, lo que dices estaría bien. Lo que realmente me preocupa y mucho me lamentaría es que te pase lo mismo que esos jóvenes que van por sus placeres, por sus deseos y han abandonado el camino del bien. No. No, mira, eso no pasaría conmigo. No es por presumirte, Ariel, pero yo soy un hombre muy inteligente. A mí me espera un futuro muy brillante, pero sin duda, ese futuro no se encuentra aquí. Calla, que ahí viene tu padre. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, mi querido. Buenas tardes. Hijo, ¿aún no sabes si ha llegado Natanael, tu hermano? Aún no, padre, pero mira, no tarda en llegar, ya casi es hora de consumir nuestros alimentos. Ah, mira, de hecho, ya viene llegando.
Abiel, ¿te quedarás a comer con nosotros esta tarde? Gracias, sería un gusto. Solo iré a dejarle el agua a mi madre que me espera, pero regresaré pronto. Sí, claro, ve, hija mía. Hola, padre. Buenas tardes, hijo. Hola, Otoniel. Ah, hola. Hijo, me alegra que hayas llegado. A propósito de tu llegada, ¿cómo anda todo con el ganado? Bien, padre. De hecho, acabo de alimentarlos y también limpié sus corrales. Me alegra saber, y mucho, que nos ha estado yendo tan bien y que todo sea con la ayuda de mi Dios y de ustedes dos, mis hijos amados. Sí, padre, pero oye, ¿de casualidad no ha venido Abiel esta mañana? Creo que sí. Creo que sí, ahí viene llegando. Hola, Abiel. Hola. Bienvenida. Espero no les haya hecho esperar. No, para nada, hija. De hecho, también esperábamos a Natanael para tomar los alimentos. ¿Saben? Me parece que este año tendremos la mejor cosecha. ¿No les parece, hijos? Los tiempos han sido tan buenos, hemos trabajado tan duro, tenemos un futuro tan prometedor. Tengo la misma idea que tú, padre. Te aseguro que no será en vano tanto esfuerzo y tantas fatigas que hemos hecho. Yo realmente estoy muy contento porque mi Dios nos ha bendecido y los trabajadores también están muy contentos. Dios quiere que así sea, hijo, y que su voluntad la recibamos como una bendición de su bondad infinita y solamente así podamos hacerle mejoras a esta hacienda que tanto lo necesita. Bien pensado, padre, que de hecho sí, mucha falta le hace. Y si es posible comprar unos cuantos animales más, yo he de trabajar con todas mis fuerzas hasta haberlo logrado. Dios ha de premiar tus esfuerzos, hijo. Pero, ¿tú qué piensas de todo esto, Otoniel? Ay, padre, tú siempre hablando de lo mismo. ¿Y sabes qué? Esta plática que tienen ustedes ya me choca, estoy fastidiado. Todos los días escuchar lo mismo. Tú siempre estás hablando de tu cosecha, de la hacienda y de esas cosas. Pero nunca te has preocupado por la necesidad de tus hijos. ¿Qué de nuestros estudios? Cállate, que ofendes a tu padre. ¿Deseas que tu padre no se preocupe más por ti? Cuando todo lo que tengo es tuyo. No he hecho otra cosa más que trabajar día tras día para poder dártelo todo a ti y a tu hermano. Pero veo que tales cosas no alcanzas a valorarlas. ¿Qué más necesitas? Dímelo. A ver, padre, ¿y qué de nuestras distracciones? Hostia. ¿Y nuestros estudios? ¿Y nuestros placeres? Todo esto es tu mundo para tus hijos. Esta miserable hacienda, yo ya estoy cansado. Cuando otros nos invitan a sus casas, tú no sabes la vida que llevan nuestros amigos. Ellos en este momento están disfrutando de la vida y tú, sin embargo, nos tienes aquí como esclavos y yo ya estoy harto de ti. Cállate, que me haces daño. Casi entiendo lo que pretendes. Me temo que eres un hijo mal agradecido. ¿Qué dieran otros por poseer lo que aquí tú tienes? Aquí lo tienes todo. Desde que tu madre falleció, no he hecho otra cosa más que enfocarme en su bienestar y en su porvenir. Pero creo que todas esas cosas no alcanzas a apreciarlas. Padre mío, lamento que tengas ese concepto de mí. Realmente no quiero ser un mal hijo, pero sencillamente quiero largarme de aquí. Yo tenía, piensa lo que vas a hacer. Eres muy joven todavía. No sabes lo que te espera allá afuera. Te falta experiencia, te falta madurez. ¿Hacia dónde vas a llegar si te encuentras lejos de aquí? Tú para empezar no te metas. Y no te opongas, ya te dije, ¿eh? No te metas en lo que no te importa. Y tú, padre, te ordeno que me des la parte de la herencia que me corresponde. Pero aún no es tiempo. Déjalo que se vaya, padre. Él está muy bien aquí, pero si se quiere ir, que se vaya. Que goce, es más, que sufra. Así lo he decidido. Otoniel, reconsidera. Una vez que te vayas, vas a gastar todo lo que nuestro papá había guardado para después de morir. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de administrar las cosas y nada más te las pasas aquí en la hacienda? Yo sabré cómo administrar mi propio dinero. Y última vez, no te pongas. Aquí tienes, hijo, y que Dios te guarde en todos tus caminos. Hijo, Otoniel, espera, hijo. No te vayas, hijo. Hijo, Otoniel, cuánto dolor me causa esto, mi hijo, ¿por qué se tiene que ir así? Mi hijo.
mira. Anda. En la hacienda de mi padre nunca me hubiera imaginado la forma en que uno se puede divertir. Esto está bien rico. Me he parado y ya llevo días dándole placeres a todo mi cuerpo. Si mi padre supiera que no he utilizado ni un centavo para educarme, su maldición caería sobre mí. ¿Para qué preocuparse, Otoniel? ¿Acaso no te hemos comprendido? ¿Acaso no te hemos enseñado muchas cosas que tú ignorabas? Aquí estás bien, mi hermano. Este es el lugar donde tú debes de estar, que para tanto has trabajado. Tienes razón, aunque creo que mi adorable amiga Abiel también la tenía. Pero eso no importa. Mientras haya monedas, hay que disfrutar de esta vida. ¿Recuerdan la fiesta de ayer? ¿Cómo nos miraban todas las chicas? Cuando tú estabas bailando, no, las captaste a todas. Lo que importa es esto, hermano, no la hacienda. El dinero. Y todo. ¿Sabes eso? Qué? Mi hermano Natanael le gustaría estar aquí, pero ¿saben? Les digo una cosa, es un tonto. Claro, ¿qué no está haciendo? Que... ¿Contando vacas o pegando becerros? No. Tienes razón. ¿Cuántos? Voy a pagar la cuenta. Claro. Espérenme tantito. ¡Woo! Toma, cóbrate y lo que te sobre me lo devuelves. ¿Qué es esto? Esto no es suficiente para pagar todo lo que debe, ni para un pedazo de pan. ¿Qué dices? Pues no te voy a dar ni un centavo más. No me toque. Ni un centavo más. Exijo que me pague. Pensé que mi fortuna sería eterna. Se me ha terminado. Bien, le diré a mis amigos que me ayuden. Oigan, amigos, no me lo van a creer. ¿Otra ronda? Bueno, quizá puede esperar para después, pero ¿qué creen? Se me terminó el dinero. ¿En serio? ¿Creen que me puedan ayudar a pagar la cuenta de lo que hemos consumido nosotros durante las dos últimas semanas? Amigos. ¿Qué? No nos salgas con esto. Tú nos invitaste a esta fiesta y ahora debes tú ver cómo le haces para pagar. Nosotros no trabajamos y lo sabes. Amigos, no mira, me hagan esto. Solamente esto nos faltaba. Amigos, no me hagan esto. Ey, vamos por chicas y dejemos a este miserable. Amigos, ¡hombre! Ayúdenme a pagar. Qué mal me siento. ¿Qué haré, señor? Buenas tardes, mi amo. Pero, ¿qué le pasa? Usted siempre está alegre y ahora está usted llorando. Cállate y vete como todos se han ido. Así como se han ido mis amigos, también vete. Y una cosa te digo, ya no tengo más dinero. ¿Lo entiendes? No tengo más dinero, ni un peso. Óyeme, ven para acá. ¿Tú recuerdas cuando... pues tenía mucho dinero y te daba de vez en cuando algunas monedas? Sí, sí me acuerdo. ¿No tendrás algunas monedas que me puedas prestar mientras hallo qué hacer para poder comer el día de mañana? Tú, el joven rico, pidiendo limosna, te compadezco. Pobre joven, si quieres dinero tendrás que buscar trabajo. Ves a la orilla del pueblo a buscar trabajo de... alimentando cerdos o qué sé yo, pero yo no te voy a dar dinero. ¡Cállate, miserable! ¡Y lárgate de aquí! Se ha burlado de mí. Pero bien merecido lo tengo. Me dejé llevar por los placeres y por las vanidades de esta vida. Se han ido todos. Se ha ido este pobre, sucio, andrajoso. Se ha ido también mis amigos.
Creo que buscaré, vagaré todo el día mientras busco algún trabajo. Pero apacentar cerdos, jamás. Esos animales son cochinos y apestosos. Ah, ya es de noche y tengo mucha hambre. No he podido conseguir trabajo. Creo que pasaré la noche aquí. Creo que nadie me está viendo. Aquí no vive nadie. Y mañana buscaré. Pero apacentar cerdos jamás. Han pasado algunas semanas desde que Otoniel acabó con la herencia que le entregó su padre hace un tiempo. Ha buscado ganarse la vida, pero lamentablemente no ha tenido mucha suerte. Ha vendido todo lo que tenía para poder sobrevivir, pero su aspecto físico, interno, emocional, ya no son los mismos. Ya no parece ese joven alegre que disfrutaba de la vida con sus amigos, sus compañías. No, realmente no le ha ido muy bien, pero... He vendido mis zapatos y toda mi ropa. Solamente logré conseguir estos trapos. No he podido conseguir trabajo. Esta ciudad es miserable. Y tampoco me he podido ir de ciudad. Mi miseria no me lo permite. Ya estoy cansado de estar vagando y buscando tan siquiera qué comer. Y tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿Alguien? ¿Alguien quiere trabajar en mi hacienda de cuidando cerdos? ¿No? ¿Nadie? ¿Quieren morirse de hambre esta gente o qué? O sea, ¿qué tiene en la cabeza? Señor, te ruego que me des el trabajo por unas pocas monedas de pan. Sí, dos metros, ahí. Señor, ándale, dame el trabajo, necesito comer. Solamente serán unas pocas monedas de las que te puedo cobrar. Creo que no te escucho bien. ¿Dijiste monedas? Sí. O sea, ¿tú crees que yo te voy a pagar unas simples monedas por unos simples cerdos? Claro que no. A lo mejor una moneda, un pedazo de pan a la semana. Y es mucho, ¿eh? Mi riqueza la tengo que administrar, ¿entiende? Señor. Y pues... Señor. Espera. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Tu semblante... ¡Oh! ¡Apestas! ¡Hueles horrible! ¡Mira tu ropa! ¡Sucia! ¡Rota! ¡Andrajosa! ¿Qué? ¡Ah, no! Señor, 2 metros de señor, sucias. Te ruego que no me atormentes más y por favor dame el trabajo de apacentar tu cerdo. 2 metros. Mano de obra es mano de obra. ¿Y en esta época? ¡Muérele! ¡Muérete! ¡Asco! ¡Ándale, muévete! ¡Mira! ¡Esos son mis amados cerdos! Les tienes que dar de comer y te aconsejo que no les quites su comida. Por favor, ¿sí? Y no te ensucies más de lo que es. Ya estás. ¡A trabajar! Bien cuidados, ¿eh? Bye. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre no tienen abundancia de pan? Trabajan, pero el pan no les falta y aquí estoy apacentando cerdos por un pedazo de pan. Señor,
¿Qué haré? Tengo mucha hambre. Despojado, desechado, varón de dolores. ¡Por un blasfemo! ¡Libere a Barrabás! De nuevo les pregunto: ¿a cuál de estos dos hombres quieren que libere? ¡Libere a Barrabás! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te doy gracias por tu amor y tu perdón. Estaba perdido y me has hallado. Muerto era y me has dado vida. Señor, te pido que me des una oportunidad más de volver a casa de mi padre y pedirle perdón. Señor, gracias. Buenas tardes, señor. Vine por un poco de agua para mi madre, pero quise saber si hay noticias sobre Otoniel. Ninguna, hija mía. Creo que hemos de perder toda esperanza de que vuelva a mí. ¿Qué habrá sido de él? No hemos de perder nuestras esperanzas. Mi corazón me dice que pronto regresará, solo que espero y no sea como muchas veces lo he soñado. ¿Pero cómo lo has soñado, hija? Como un pordiosero sucio, caminando como un anciano. No me importaría que sí fuera, con tal de que él volviera a mí. Pero no creo que pase tal cosa. Él es sabio, él es inteligente y se habrá aprovechado muy bien todo su dinero. Señor, 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 se acerca un hombre bastante sucio, pero se parece a su hijo por la forma en la que camina. ¿Qué? ¿Dices que se parece a mi hijo? Sí. ¿Cómo? Vino por allá. ¿Dónde? No puedo ver. Mi vista se empieza a nublar. Señor, ¿dónde? Parece, pero no creo que sea él. Espera, si es él, señor, no, es puedo, él. Puedo esperar más, correré a su encuentro. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Tan solo hazme como uno de tus jornaleros. No, hijo, todo menos eso. Dios ha oído mis ruegos y te ha devuelto a mí. Tú, criado, ve y consigue el becerro más grueso que tengamos y hagamos una fiesta, porque este es mi hijo. Muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es... Hijo, te extrañé tanto, hijo. Debías estar, hijo. Ya, estarás bien. Así tal como un padre terrenal ama, cuida y vela por la seguridad de sus hijos, así también el padre se regocija cuando sus hijos amados vuelven a casa. Quizá saliste de tu casa en busca de cosas mejores, quizá no quisiste seguir más la dirección de tu padre y esto su tiempo trajo consecuencias a tu vida, tal como lo experimentó el hijo pródigo. Vivir honrando a nuestros padres terrenales nos garantiza una vida experimentando su amor y multiplica y bendice nuestros días aquí en la tierra, tal como lo establece Dios en su palabra.
vivir honrando, amando a nuestro Padre Celestial. Nos garantiza una vida experimentando su gracia, su amor, su favor, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Si estás lejos de tu Padre, es el tiempo de la reconciliación, es el tiempo de la restauración. No esperes a que vengan los días malos. Es el día en el que tu Padre desea darte un abrazo. Ambos lo anhelan dentro de su corazón. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Déjeme unas tortillas para más al rato. Dos cultos hace hambre. Bueno, este es el primero, ¿verdad? Vaya que nos impactaron estos muchachos, ¿no? Nos tocaron algunas fibras importantes porque finalmente somos seres humanos que Dios nos diseñó con sentimientos y emociones y sensaciones. Y bueno, qué bueno que hoy en esta hora podamos meditar acerca de la función de un padre. Como padre, nosotros vimos ahí a un padre firme, honesto, con convicción, queriendo direccionar a sus hijos, ¿verdad? Y como hijo podemos ver el ejemplo de dos hijos, un hijo que era muy entendido y el otro que era rebelde. Yo creo que eso suele suceder en los hogares, ¿verdad? Constantemente. Uno es bueno y el otro no entiende, el otro es cabezón, el otro es difícil, el otro es rebelde, ¿verdad? Y a los dos Dios los ama, y a los dos los ama su padre. Y el padre ama, ¿verdad? Como parte de lo que Dios diseñó en su corazón. Amor para sus hijos, incondicional. Amor que no tiene comparación. Amor que es de verdad puro, honesto y sincero. El padre con tristeza tuvo que ver a su hijo partir. Y el hijo pudo darse cuenta que los amigos solo pueden estar cerca de ti cuando hay abundancia. Dice que aún para sus amigos, el que no tiene es menospreciado. El que no tiene es causa de molestia. ¿Sí? El hijo pudo entender entonces dónde realmente era amado, ¿verdad? Y este es un consejo para los padres. Nosotros como padres no somos amigos de nuestros hijos. Esa es una mala idea de la filosofía humanista que se imparte también a veces en nuestras escuelas. Los padres no somos amigos de nuestros hijos. Los padres somos los padres de nuestros hijos. Porque un padre tiene que marcar dirección. Un padre se tiene que sostener. Un padre se tiene que afirmar. Porque los hijos demandan amistad partiendo de una mentalidad en donde no saben realmente lo que verdaderamente puede ser bueno para ellos. Nosotros como padres tenemos que decir no. Los amigos no van a decir que no. Los amigos van a ser incondicionales y van a estar ahí. Pero cuando no tengas y cuando tengas necesidad, no van a estar contigo. No decimos a los jóvenes que no tengan amigos. Tengan amigos, y amigos se cuentan con la mano y sobran muchos. De verdad, a lo largo de la vida te das cuenta que finalmente no tienes muchos. Y que los que creías que tenías, desafortunadamente acertaste diciendo, uff, me fallaron. Pero tus padres siempre van a estar ahí. Y siempre van a extender la mano para ayudarte, para bendecirte y para protegerte. Muchas veces, hijo, lo que haga tu padre no te va a gustar, ni la dirección que te dé. ¿Sí? Maldito el padre que dejándose dominar por el chantaje del hijo y de la hija, finalmente maldice la vida de sus hijos. Siempre ten en cuenta algo, padre, que Dios te dio hijos para que los
disciplinaras, los dirigieras y los amaras. Nótate, no solamente para que los amaras, para que los amaras, los disciplinaras y los dirigieras. Dice la Escritura que nuestros hijos son como saeta, como flechas en manos del valiente. Un padre sabe hacia dónde va a dirigir la flecha. Aunque la flecha le diga, no me dirijas hacia allá, el padre tiene que dirigir la flecha, ¿verdad? Y un padre quizá pueda sufrir, como este hombre, el desencanto de un hijo que no lo comprende. Pero un padre tiene que afirmarse y dejar a veces volar a sus hijos para que puedan experimentar en la vida que realmente en casa es donde está el amor. Gracias a Dios por sus vidas, jóvenes, gracias a Dios por sus vidas, padres. Hoy hay un llamamiento, ¿sí?, para dos personas. Para los padres que deciden no ser amigos de sus hijos, sino ser padres. Ser quien disciplina, ser quien ama, ser quien dirige, ser quien no se deja chantajear por la manipulación de sus hijos. Ser quien no hace alianza con sus hijos permitiendo pecadillos para llevarse bien con su hijo. No, porque sabes una cosa, padre, le vas a dar cuentas a Dios por tus hijos, tarde que temprano. ¿Sí? Adivinen, hermanos, ¿qué es la primera responsabilidad que yo tengo como pastor en esta iglesia? Ser padre de mis hijos. Y la primera responsabilidad, antes de dar cuenta por ustedes, voy a dar cuentas a Dios por mis hijos. Por eso mis hijos tienen un lugar importante en mi casa. Son miembros como todos. Ayudan, recogen, ponen mesas, levantan sillas, hacen todo lo que los demás hacen. Igual que todos. Pero mi primera responsabilidad en casa y en la iglesia son mis hijos. Y después mis ovejas. Padre, antes de cualquier cosa, en la iglesia, primero son tus hijos. Y entonces yo y mi casa, como he disciplinado bien a mis hijos, los he amado, los he dirigido, adoramos a Jehová. Y podemos ser ejemplo para toda la iglesia de cómo se lleva un hogar, de cómo se llevan los hijos, de cómo se ama a los hijos y cómo se dirige a los hijos. No cambiemos valores. No suplamos, padres, la dirección, el amor y el tiempo que debemos darles por cosas. A veces queremos darle las cosas para nosotros tener todo el tiempo del mundo y perderlo con nuestros amigos y con lo que más nos gusta hacer. Cuando nuestra primera responsabilidad son los hijos. Hijos, tienes a tu padre. No va a ser tu amigo. Quítatelo de la cabeza. Se va a atravesar y te va a decir no. Y te va a poner reglas y te va a poner disciplina. Y te va a abrazar y te va a consolar y te va a alentar. Y te va a bendecir y te va a proveer. Pero no vas a estar de acuerdo con él algunas veces. Pero bendito el padre que aunque su hijo no está de acuerdo, puede mantenerse firme para bendición de sus hijos y de sus próximas generaciones. Si tu padre te pone límite y te dirige, tu hijo vas a poder tener buenas generaciones, porque vas a poder, aprendido, después de haber aprendido en casa, vas a poder dirigir a tus hijos. Hay dos llamados. Tú que eres padre, quiero venirte y decirte que si quieres consolidar tu llamamiento celestial, porque ese es llamamiento celestial de padre, y quieres afirmarte para bendecir a tus generaciones, no le hace que tus hijos estén emberrinchados y pataleando, ven, vamos a orar para que el Señor te dé convicción y fortaleza y todo el tiempo te atravieses y nunca hagas alianza con ellos. Vamos a orar. Ven, Padre, en esta hora. Si tienes convicción de lo que estoy diciendo, si no, te puedes quedar en tu lugar, no hay problema, ¿verdad? Aquí se trata de la convicción que puedas tener. Tú eres el padre de tus hijos, no eres el amigo de tus hijos. Pueden subir también porque se va a llenar totalmente. Hoy es el día que tú puedes tomar una decisión importante para bendecir la vida de tus hijos.
Yo no sé qué vamos a hacer nosotros como padres cuando llegamos delante de la presencia de Dios, ¿eh? Y no hayamos hecho bien nuestra función. Porque ahí no va a haber nada que nos salve. Hijo, la Escritura dice que debes obedecer. Y que en esa obediencia, Dios te va a bendecir. Así es que es el tiempo en el que tú debes decidirte a entender que lo mejor que puede hacer un padre es estorbarle a sus hijos. Hemos oído historias en nuestra oficina de hijos que le dicen: nunca me prohibiste nada, nunca te interpusiste, siempre me diste lo que quise. Lo hemos visto y oído con nuestros ojos en la oficina, que los hijos le reprochan a los padres porque nunca se atravesaron por ellos. Hoy, joven, es el tiempo en que tú puedes decir: voy a obedecer a mi padre, voy a hacer pacto contigo, Dios, y quiero ser bendecido en la dirección de mi padre. Si quieres venir, ven, vamos a orar. Es el tiempo propicio para que vengas y oremos por ti, ¿verdad? Para que puedas entender la función de hijo y hacer a tu padre como aquel que realmente Dios ha puesto en tu vida. Y sabes una cosa, Dios te va a bendecir. Puedes ir con tu padre donde esté y dile: ¿sabes qué, papi? Voy a apoyarte. Y si no tienes un papá acá arriba, joven, ven, Dios es tu padre que nunca te abandonará y siempre estará contigo. Él siempre va a estar contigo. Joven, si no está tu papá aquí, ven, vamos a orar. Tu Padre Celestial no te abandona. Tu Padre Celestial está contigo y Él te va a bendecir siempre, ¿verdad? Todos los demás cerrando sus ojos y apoyando conmigo este momento tan especial, tan crítico, tan importante para la vida de la iglesia. Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tenerte a ti como nuestro Padre Celestial. La Escritura dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Gracias, Dios, por tenerte a ti como nuestro Padre Eterno, como nuestro Padre Amante, como nuestro Padre Poderoso, como nuestro Padre que no nos abandona, como nuestro Padre que nos bendice y nos dirige. Gracias, Dios. Señor, aquí estamos muchos padres de familia y aceptamos que a veces no queremos entrar en conflicto con nuestros hijos y a veces cedemos a sus manipulaciones y a sus caprichos. Padre, ayúdanos a entender que tú no estás de acuerdo con eso. Ayúdanos a entender que tú quieres darnos bendición de dirección para nuestros hijos. Y ayúdanos a acordarnos que como quiera, tarde o temprano, a ti no te escapa nada y un día estaremos compareciendo ante tu tribunal. Bendícenos, Señor, danos sabiduría, danos valor, danos fortaleza para hacer lo correcto. Te damos muchas gracias por esta hora, por este tiempo, por este momento. Señor, aquí también hay hijos, hijos que tienen que aprender obediencia, hijos que tienen que aprender a dejarse dirigir, hijos que tienen que aprender a ser agradecidos en casa, porque hay papá que hace su función y hay madre que hace su función de padre y madre. Te agradecemos, Señor, y pedimos, Padre, que estos hijos hoy puedan estar convencidos de hacer un pacto contigo de obediencia para bendición de sus generaciones. Te damos gracias por esta mañana. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos a ti, nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo. Si tiene a su hijo, dale un abrazo bien fuerte, abrácelo. Si lo tiene ahí, ¿verdad?
Dele un abrazo bien fuerte. Dígale gracias, papá. Porque a la mamá le ponemos casa, pero el día del padre ni el perro ladra. ¡Qué bárbaros! Al día de la madre la llevamos a comer. El día del padre, ahí come, haz lo que quieras, lo que tengas en casa. Ahí hay recalentado. Bueno, vamos a pasar a otro tiempo bien importante, un tiempo de adoración. Vamos a darle a Dios aquello que Él ha pedido. Traer los diezmos, traer las ofrendas a la folí. Ya hay alimento en mi casa. Y luego dice Dios, y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Es promesa para ti que das. Y también reprenderé al devorador por vosotros. Aquel que se devora tu dinero, Dios va a poner un alto en aquel que no te hace rendir tu dinero. Dios va a bendecir tus arcas y con menos te va a alcanzar más. Esa es promesa de Dios, no mía. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios, ¿verdad? Como Él se merece. Participemos en esta hora voluntariamente. Adelante. Libres, cúbrenos de tu luz de amor.
gracias a Dios. Vamos a orar por estos diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias por esta bendición de poderte dar un poquito de lo mucho que tú nos das. Bendice al dador alegre. Bendice a aquel que te ha creído, aquel que te ha obedecido, aquel que tiene fe y aquel que ha puesto su confianza en ti, Padre. Bendícelos grandemente, sobreabunda. Y Padre, que aquel que todavía no comprende esto, que no entiende, que poco a poco a través de su Espíritu Santo tú puedas enseñarle a darte un poquito de lo mucho que tú les das, para que ellos puedan ser bendecidos. Te agradecemos este tiempo, Padre, y te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Oración de lunes a miércoles de 8 a 9 y media, todos los días, excepto el jueves. Le invitamos, usted está cordialmente bienvenido, todos los días, ¿verdad? Oración y ayuno los viernes de 8 a 1 de la tarde, todos los viernes, en la mañana de 8 a 1 de la tarde, traiga un refrigerio al final porque tenemos un tiempo de comunión. Velada de oración, 28 de junio de 5 a 9, recuerden traer refrigerio para compartir el tiempo de comunión. Siempre hay tiempo de comunión, es un principio bíblico y damos 25 minutos para ese tiempo después de tantas horas de oración. Viaje a Morelia de lunes 15 y regreso el día viernes 19 por la noche con llegada a Reynosa el día sábado 20 de julio durante el día. Favor de pasar a liquidar su lugar. Conferencia para matrimonios 9 y 10 de agosto. Hermanos, a lo mejor no creyeron que era cupo limitado, solamente quedan 5 lugares para 5 parejas. Ya no hay más lugares. Si usted hoy no se apunta, a lo mejor puede perder la oportunidad, ¿sí? Solamente hay 5 lugares, exageradamente, nos dieron oportunidad de 2 lugares más, 5 lugares para este evento de parejas, ¿verdad? Reynosa, 20 de julio, el 9 y 10 de agosto, costo por pareja, $2,500, ¿verdad? Es viernes, ahí cenamos, ahí dormimos, hay conferencias, ahí almorzamos, conferencias y ahí comemos y nos regresamos a casa para que la esposa no tenga que cocinar. A la esposa les gustó eso, a las mujeres les gustó eso. Este es, normalmente no se hace, pero esta vez nos dieron la oportunidad de tener ese tiempo de comida por el mismo precio y bueno, estamos contentos. Manada de mujeres, 6, 7, 8 de septiembre, costo de recuperación, $900, pasaron a anotarse con la hermana Elsa Jaramillo a su respectivo coordinador. Somos despedidos con este último canto. Que el Señor les... A ver, Elsa. Ah, las personas que llegaron, los invitados por primera vez, ahí en la sala de recepción se les va a dar un regalito, un presente. Dios les bendiga. Somos despedidos con este último canto.